Recorro el camino que recorrieron 4 millones de espectros. Bajo mis botas, en la fría, helada tarde de otoño, cruje dolorosamente la grava. Es Auschwitz, la fábrica de horror que la locura humana erigió a la gloria de la muerte. Es Auschwitz, estigma en el rostro sentido de nuestra época. Y ante los edificios desiertos, ante las cercas electrificadas, ante los galpones que guardan toneladas de cabellera humana, ante la herrumbrosa puerta del horno donde fueron incinerados padres de otros hijos, amigos de amigos desconocidos, esposas, hermanos, niños que en el último instante envejecieron millones de años, pienso en ustedes, judíos de Jerusalén y Jericó. Pienso en ustedes, hombres de la tierra de Sion, que estupefactos, desnudos, ateridos, cantaron el Hatikva en las cámaras de gas. Pienso en ustedes y en su largo y doloroso camino desde las colinas de Judea hasta los campos de concentración del Tercer Reich. Pienso en ustedes y no acierto a comprender cómo es que tan pronto olvidaron el vaho del infierno. Luis Rogelio Nogueras, esto es Ciencia Aplicada. Comenzamos. La serendipia se define como un evento fortuito o casual que da lugar a un descubrimiento inesperado. Es decir, es solamente una palabra elegante para lo que comúnmente llamamos suerte o chiripa. Existen muchos tipos de serendipia y por supuesto que las hay por montones dentro de la ciencia. Así que sean bienvenidas y bienvenidos al estreno de una nueva sección aquí en Puebla Científica que se llama Serendipias Científicas. Yo soy Germán Díaz. ¿Comenzamos? Hay preguntas que son necesarias para que el conocimiento avance, preguntas que en su tiempo fueron determinantes para poder romper los paradigmas. Hoy en día parecen preguntas muy triviales o incluso hasta infantiles. Por ejemplo, ¿qué pasa con la comida cuando la ingerimos? ¿Cómo es que nos nutre? ¿Qué pasa en el estómago? ¿Por qué lo que entra no es igual a lo que sale? Y hasta hace un poquito, hace más o menos 200 años, supimos la respuesta. Y todo esto fue gracias al libro Experimentos y observaciones del jugo gástrico y el funcionamiento de la digestión. Este libro fue publicado en 1833 por William Beaumont, un libro que recopila más de 238 experimentos sobre el funcionamiento del estómago. Y si te estás preguntando eso qué tiene de especial, pues chécate esto. El 6 de junio de 1822, Alexis St. Martin, un joven comerciante de pieles de 19 años de edad, recibió un disparo accidental de escopeta por parte de uno de sus compañeros cazadores, a menos de un metro de distancia. Las consecuencias fueron terribles, como se podrán imaginar. Perforó el estómago, rompió costillas, dejó expuesta una parte del pulmón izquierdo y pese a los pronósticos de toda la gente, fueron a buscar la ayuda del único médico cercano que por suerte había sido médico de guerra, llamado William Beaumont. Y es justo en este punto donde la serendipia se adueña de la historia, ya que el primer gran logro de San Martín fue sobrevivir. Y esto lo hizo gracias a los cuidados que le propició su médico, el cual, después de observar que todo lo que masticaba Alexis salía a borbotones por el agujero que le había quedado en el estómago y que se negaba completamente a cerrar, el médico tuvo que alimentarlo por vía rectal. Hasta que la herida sanara, cosa que nunca ocurrió, la piel se fusionó creando una fístula. Una fístula es una conexión anormal entre la piel y algún órgano, o sea que el agujero del estómago estuvo abierto para siempre. ¿Se pueden imaginar la gran oportunidad que vio en esto el médico? Pues en nombre de la ciencia comenzó a hacer toda clase de experimentos con Alexis St. Martin. Tomaba pequeños trozos de comida y los ataba a un hilo de seda para introducirlos durante unos segundos en el estómago a través del orificio, provocándole un dolor terrible a su paciente que ahora se había convertido en su protegido, brindándole casa y comida a cambio de permitirle experimentar con su peculiar situación. Gracias a esos experimentos, Beaumont logró descubrir que el estómago produce ácido clorhídrico, el mismo que utilizamos para limpiar los baños o pisos, que comúnmente llamamos ácido muriático. Esto fue el primer gran descubrimiento, ya que durante milenios el cuerpo humano había sido considerado por muchas culturas occidentales como algo sagrado, incluso después de su muerte. Es por eso que el famoso y mítico médico Galeno trabajaba curando a los gladiadores, esos de la antigua Roma, ya que era la manera más ética de poder estudiar las vísceras y órganos que quedaban expuestos después de las tremendas batallas. Sin embargo, pensar en la disección de los cadáveres era algo incluso penado. Estas corrientes de pensamiento
sumergieron en una penumbra de hipótesis cuasi mágicas todos los procesos relacionados al metabolismo. Para que se den una idea, la gente creía que la comida era triturada por una especie de máquina que se hallaba en el estómago para después convertirla en sangre, todo ese alimento, y llevarlo completamente hasta el hígado para que éste lo repartiera todos los nutrientes a través de la corriente sanguínea. Tan misterioso era el proceso de la digestión que un amigo del mismísimo Galileo Galilei, un tal Santorio Santorio, se obsesionó demasiado en entender cómo podía un cuerpo transformar una deliciosa pasta en una grandiosa caca. Es por eso que se construyó una enorme balanza en la que experimentó durante 3 décadas. Así es, después de 30 años de su vida dedicar a pesarse y pesar cada cosa que comía o bebía, obviamente además también de pensar con gran precisión la pipí y la popó que salía de su cuerpo, esto cumplió el objetivo de analizar cuantitativamente el balance entre entradas y salidas, lo que le llevó a la conclusión de que siempre sale menos de lo que entra, debido, según él, a algo conocido como la transpiración insensible, que en términos muy simples son los 1.5 kilogramos de agua que perdemos al sudar. Y aunque esto no fue científicamente correcto del todo, sí sentó las bases para lo que hoy en día conocemos como metabolismo basal, que no es otra cosa que la cantidad mínima de energía necesaria para vivir que nos aportan los alimentos. Pero regresemos al caso de Alexis San Martín. Después de 10 años de sufrimiento a manos del médico, Alexis decidió huir a Canadá. Se escondió durante algún tiempo, pero el doctor William era tan persistente e influyente que terminó por dar con él. Lo encontró pobre, enfermo y ahora con una familia que mantener, por lo que a él no le quedó de otra más que aceptar la oferta de su torturador, viajando con toda su familia a Estados Unidos para aceptar un sueldo fijo a cambio de seguir siendo un laboratorio vivo. Beaumont desquitó cada centavo que pagaba realizando no solamente pruebas con comida, sino también con instrumentos como un termómetro para poder medir la temperatura de los jugos gástricos o introduciendo ostras para observar cómo se descomponían estas por acción de los ácidos. Esto continuó hasta la muerte del médico, dejando por fin libre a San Martín, quien vivió hasta los 78 años de edad. Al morir, sus hijos decidieron enterrarlo en un lugar secreto y muy, muy profundo para que nunca exhumaran su cuerpo y le dejasen descansar en paz. Alexis San Martín, un mártir de la ciencia, que a causa de una serendipia dio luz al entendimiento de la digestión, pero además de esto, también dio lugar a una serie de reflexiones sobre la ética, abriendo una brecha enorme sobre los derechos humanos. Pues muchas gracias por echar conmigo el chismecito científico de esta semana y nos vemos hasta pronto.